Hola amigos de Me Voy de Intercambio, nosotros somos María Paula Henao y Carlos Andrés Henao. Somos los que estamos a cargo del grupo en el que están en este momento, donde se enteran de absolutamente todas las noticias, donde pueden comentar acerca de todo y sobre todo donde pueden poner sus preguntas acerca de estudios en el exterior. Estamos el día de hoy, el segundo día de la Feria del Libro, donde podrán encontrarnos y vamos a estar reportando absolutamente todo lo que pasa acá y todo lo que les puede interesar. Así que bienvenidos. En un rato vamos para el stand, entonces nada, espero que disfruten esta aventura con nosotros. Hola amigos de Mobile de Intercambio, estamos en el pabellón número 5 de la Feria del Libro. Yo creo que si tuviera que resumir la Feria del Libro en algo sería en el cartel que está atrás, que son de los mejores libros del año. Entre mis favoritos está, un momento, aunque tengo que decir que no los he leído, pero los quiero leer, está el de Isabel Allende y el de Wikileaks. El de Wikileaks sobre todo porque me enteré de la historia, pero hay muchos espacios en la historia que no entiendo, así que sería bueno que ustedes también los leyeran. Y sobre todo para aquellas personas que les da mucha pereza leer, que no leen al menos 3 libros al año, les recomiendo mucho que vengan a la Feria del Libro, se van a enterar por qué es importante leer, porque es importante que todos los días tengamos conocimiento acerca de cosas distintas. No tornemos nuestra vida súper monótona como siempre. Hola amigos de ACE Estudios en el Exterior y del grupo de Me Voy de Intercambio. Estamos en nuestro stand favorito de la feria, es el stand de Naciones Unidas. Nos encontramos con Nidia, que nos va a contar todo acerca de los proyectos que hay y por qué venir a este stand. Hola, buenas tardes. Nosotros ya llevamos 9 años participando en la Feria Internacional del Libro. Naciones Unidas participa porque es un espacio que consideramos muy importante para acercar nuestro trabajo al público general. Aquí traemos siempre nuestras últimas publicaciones, nuestros últimos informes, nuestros estudios más recientes. Este año el stand está dedicado al Año Internacional de Afrodescendientes, que fue declarado en 2011. También tenemos un rincón infantil dedicado a los niños, en el cual estamos trabajando el Año Internacional de los Bosques, que también es en 2011. Entonces, en este rincón infantil estamos trabajando con los jóvenes y los niños todo el tema del medio ambiente, el cuidado del bosque, la protección. Les estamos explicando por qué es importante a través del juego, a través de varios materiales educativos que tienen Naciones Unidas. Y en el stand en general tenemos las publicaciones de 11 de las 25 agencias que tenemos en Colombia. Están presentes el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, la Oficina de Derechos Humanos, el Fondo de Información, la FAO, el Centro de Información. Todas las oficinas traen cada año lo último de sus estudios, lo último de sus publicaciones, todas muy variadas sobre diferentes temas de gran interés, todo el tema de derechos humanos, de protección del medio ambiente, de educación con la juventud, todo el tema de los objetivos de desarrollo humano. También lo estamos trabajando aquí. Entonces es una oportunidad para que la gente venga, nos conozca. La mayoría de nuestras publicaciones están disponibles en internet, completamente gratis. Entonces la idea de nosotros es ofrecer una gama amplia, pues tenemos que proteger los bosques. Entonces también estamos pasando un poco a la era digital. Pero acá tenemos los ejemplares físicos para que la gente los conozca, sepa dónde conseguirlos, los pueda y tenga acceso a esa información que a veces existe, pero la gente no la conoce. Bueno, muchísimas gracias. Entonces los invitamos a venir al stand de Naciones Unidas, que es el pabellón 1, nivel 1. Los esperamos acá. Hola amigos de Me Voy de Intercambio, estamos en el stand de la Feria del Libro de ACE Estudios en el Exterior y de ACE Canadá. Como muchos de ustedes no saben información acerca de nuestro servicio, les vamos a contar un poquito acerca de qué es ACE Estudios en el Exterior y por qué escogernos a nosotros sobre otras agencias. Entonces, después de toda esta información, les aseguro que van a querer viajar al exterior con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ven, cuéntanos entonces por qué ACE Estudios en el Exterior. Bueno, ACE Estudios en el Exterior es una empresa de estudios especial de ACE Canadá. ACE Canadá pues, lleva 10 años dentro del mercado y también pues, ACE Estudios en el Exterior más de 2 años dentro del mercado. Eso pues da mucha credibilidad. También pues uno de los mayores agregados es que ACE Estudios en el cada consultora de ACE Estudios en el Exterior ha viajado, ha vivido la experiencia de estar en cada país, pues que nosotros como agencia promocionamos. Ok, entonces quiere decir que si yo me quiero ir para Australia, la asesora de Australia ya vivió y ya hizo el trámite de estudiante que yo voy a hacer. Exactamente, entonces eso es otra ventaja de por qué haces eso en el exterior. Nosotros en cuanto te acompañamos en la asesoría, en la búsqueda de un eje de residencia, en todo el proceso de pues, inmigración, y no lo cobramos. Entonces, obviamente cada una de nuestras consultoras pues, ya vivió la experiencia y te puede asesorar mucho mejor. Y también porque somos la única agencia que tiene una sucursal en Buenos Aires. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Si yo estudio en el
de colegio, yo termino mi bachillerato y quiero empezar una carrera de pregrado. ¿Qué me recomiendas? Yo no quiero, digamos, yo no quiero estudiar acá en Colombia. Bueno, te puedo recomendar principalmente Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires los pregrados son gratuitos. Obviamente también hay universidades privadas, pero pues el costo de la universidad privada es mucho más barato que aquí en Colombia. Además, tú puedes pagarlo en cuotas mensuales sin interés. Pues, tú también puedes trabajar allá. Obviamente, los trabajos que tú vas a encontrar allá en Argentina son informales. Pues al comienzo, mientras nosotros como agencia de estudios vamos tramitando pues, la parte de tu residencia precaria, el CUI, que es lo que equivale para nosotros. En resumen, podemos escoger haz estudios en el exterior porque primero no nos van a cobrar costos de trámites, es decir, no nos van a cobrar por el trámite de la visa, del alojamiento, del cupo en la universidad y de toda la asesoría. ¿Por qué esto? Pues porque las escuelas le pagan a haz estudios en el exterior por los estudiantes que llevan a sus lugares. Además de todo, nos van a recomendar Argentina para una carrera de pregrado, primero porque es gratuita en la Universidad de Buenos Aires. No vamos a tener que pagar absolutamente ningún costo, excepto el del costo de vida. Entonces, ¿qué hace? Hace estudios en el exterior. Ellos comienzan a hacer como todo el trámite migratorio, ¿para qué? Para que uno pueda estudiar y trabajar en Buenos Aires, mientras que cursa su carrera gratuita en la Universidad de Buenos Aires, o mientras que cursa su pregrado o posgrado en alguna universidad privada sin ningún problema. Yo creo que entonces ya no cabe ninguna duda de por qué hace estudios en el exterior. Hola amigos de Me Voy de Intercambio, estamos en la Feria del Libro, en la parte de ACE Canadá. Para todas las personas que quieren inmigrar a Canadá, que quieren ir a trabajar y tener su residencia de Canadá, van a obtener aquí toda la información al respecto. Entonces, hola niñas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué es ACE Canadá? Bueno, ACE Canadá es un agente representante, un consultor de inmigración en Canadá. Es una empresa que ya cuenta con 12 años de experiencia asesorando a colombianos que están interesados en vivir, estudiar o trabajar en Canadá. Nosotros tenemos una asesoría durante todo ese proyecto, durante todo ese cambio de vida que va a tener un colombiano en el momento de querer emigrar a Canadá. Ofrecemos una pequeña conferencia donde damos todo lo que es la información, todo el proceso. También hacemos una preevaluación del perfil de la persona que va a aplicar. Tenemos asesores que van a estar durante todo el proceso, en la parte legal, en la parte de idiomas, en todo el proceso los vamos a asesorar. Okay. ¿Y qué servicios adicionales le ofrece ACE Canadá? ACE Canadá, además de todo este proceso, que dicen mis compañeras, nosotros te acompañamos en el manejo del idioma. Si no manejas el inglés y el francés, contamos con un centro de idiomas donde podrás tener unos horarios muy cómodos, ya sea en grupo o podemos manejar la parte de los horarios personalizados. Además de que contamos con profesores nativos, profesores que te van a dictar las clases y enfocado hacia la comunicación. La idea de nosotros es prepararte para que ya tengas el idioma y una vez tengas el idioma y lo manejes, puedas entrar al proceso con ACE Canadá. Entonces, si yo me quiero ir a vivir a Canadá, tengo que pasar por un trámite migratorio del cual ustedes me ayudan, ¿verdad? Para eso tengo que aprender muy bien o mi inglés o mi francés y para eso existe el centro de idiomas. ¿Es eso, verdad? Entonces, si yo me quiero ir a vivir a Canadá, tengo que inscribirme con ACE Canadá. Ellos me van a ayudar a toda la parte migratoria para que yo pueda ¿qué? Trabajar en Canadá y vivir en Canadá. Es decir, tener una residencia en un país que tiene un mejor nivel de vida que para otro.